cada uno de nosotros sabe lo importante que es para este proyecto que me toca encabezar en la provincia, que encabeza nuestra Presidenta de la Nación, haber obtenido para Salta estas dos bancas en el Senado Nacional, haber sostenido en la Cámara de Diputados la presencia de la banca del Partido Justicialista. Quiero felicitar a Evita Issa por esa gran campaña. Quiero desearle muchísima suerte a la compañera Susana Canela, que a partir de diciembre se va a integrar a la Cámara de Diputados de la Nación. Quiero decirles que desde esta fuerza que pretende ser la representación de los salteños, es realmente un orgullo enorme contar en el Senado de la Nación con una dirigente de la envergadura de Cristina Fiore. Muchísimas felicidades, Cristina. Yo quiero reconocer la brillante elección que han hecho nuestros rivales circunstanciales en esta elección de hoy. Quiero felicitar al senador Romero por su reelección como senador nacional, al diputado nacional Olmedo, que ha hecho una buena elección también, al resto de los contendientes, que más allá de la pasión de la pelea, han dado todo de sí para tener una Salta en donde las distintas expresiones se puedan dar. En diputados nacionales también, junto a Evita, el diputado provincial y futuro diputado nacional Durán Cornejo, que ha obtenido una banca, vaya mis felicitaciones, como también a esa elección histórica que el Partido Obrero estaré haciendo el día de hoy, colocando a un diputado nacional en la provincia.